Volvemos con nuestro móvil y le damos lugar a Silvina nuevamente, que está con una nota muy especial. ¿Por qué? Porque Tucumán tiene a dos chicos seleccionados para integrar los Pumpas, que es el equipo especial de rugby del país. Tendrán una gira por Irlanda. Silvina, estás con los chicos, con la alegría de esta noticia y con el profe que los coordina. ¿Cómo estás? Exactamente, Félix. Dice que todos los días les mandan audios para preguntar cuánto falta, para calcular cuánto falta, porque están súper ansiosos. Estamos acá efectivamente con, bueno, con José María, que es el entrenador, con Patricio y con Gabriel. Chicos, bueno, van a ir ahora dentro de muy poco a Irlanda. ¿Qué tal? ¿Están muy contentos? ¿Están ansiosos? Muy contentos. ¿Qué pasó cuando se enteraron que estaban seleccionados? Y lo llamado a los Pumpas. ¿Y vos, Gabriel, estás muy ansioso también? No tanto, más o menos. ¿Hace cuánto que hacen rugby? Y hace mucho. ¿Les gusta mucho el rugby? Sí. ¿Y antes qué hacían? ¿Hacían otros deportes? Sí. ¿Cuál, por ejemplo? El básquet. Básquet, ¿Vos también, Patricia, hacías básquet? Hace mucho que hacía básquet también. ¿Y por qué cambiaste para el rugby? Y porque me gusta más. ¿Te gusta más? Sí. ¿Y esta oportunidad de viajar, es la primera vez que van a viajar en avión? ¿Ya han viajado? La primera vez. ¿Y en tu caso, Gabriel? Por primera vez. ¿Primera vez también? ¿Y les da miedo, un poquito de miedo eso o no? A mí no. ¿A vos no? ¿Y a Gabriel? No. ¿Más o menos? Sí, más o menos. Pero van a viajar con profesores y con algunos papás, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué saben del lugar al que van? ¿Averiguaron algo? ¿Les causa curiosidad? Lindo viaje. Gabriel, yo sé que además de que te gusta el básquet y obviamente el rugby, sos muy hincha de qué club? De fútbol de... ¿De acá, de Tucumán? Del Deca. ¿Y Pato muy, también? Muy hincha. ¿Y Pato? ¿Y el Pato también? Me habías dicho dos. Sí, y Atlético y de River. Mirá sí, vos. No solamente de Atlético. Le vamos a preguntar, Félix, si te parece a José María, bueno, ¿cómo los ves a los chicos? ¿Cómo están entrenando? Falta muy poquito para el viaje. ¿Qué es lo que implica este tiempo hasta el viaje? Bueno, buenos días, Félix, buenos días a toda la audiencia. Bueno, aquí venimos trabajando hace un tiempo con los chicos, la verdad que están muy contentos, muy ansiosos. La verdad que es un orgullo que hayan sido seleccionados para un acontecimiento tan, pero tan importante. Y como decía Silvina, sí, la verdad que Gaby todos los días me manda audio, está muy ansioso, muy contento por viajar. Bueno, venimos entrenando con Gabriel aproximadamente hace unos meses. Yo tengo la suerte de conocerlo hace un tiempo largo. Como también te contaba, él hace varios deportes, le gusta el boxeo, le gusta el básquet, le gusta el fútbol también mucho, y bueno, en este caso el rugby. Y últimamente venimos trabajando de manera específica en lo que es el deporte, con algunos desplazamientos laterales, hacia adelante, zigzag, entrenamiento de fuerza, para que él llegue en óptimas condiciones al momento de viajar. Todos esos deportes que hizo, por ejemplo, Gaby antes del rugby, por supuesto, le facilitaron ahora poder practicar rugby. Sí, totalmente. La verdad que tiene una coordinación motriz que le ayuda muchísimo y, bueno, las ganas que él tiene por superarse y por mejorar cada día también, la verdad que suma un montón. ¿Cómo nos podrías explicar, por ejemplo, a los que no conocemos tanto del deporte, qué significa esta oportunidad para él? La verdad que es una oportunidad muy, muy... muy gratificante para ellos, para el deporte inclusivo en sí, que lo puedan integrar a ellos de esta manera. La verdad que a mí como profesor y a toda la gente nos pone muy contento que le den esta oportunidad. Profe. ¿Cuándo es que viajan, José María? ¿Y qué? Sí, a ver, Félix. No, precisamente pregunta? Iba para esa fecha, ¿no? Si hay precisión ya de la fecha de viaje. Profe, ¿cómo estás? Sí, salen de acá a Tucumán a Buenos Aires el 2 y llegarán a Irlanda el 5. ¿De? A Dublín, sí. ¿De junio o de julio? La ciudad universitaria y... De junio, ahora de junio. ¿Junio? Falta muy poquito. Sí, no queda nada ya. Ahora en junio, sí. Un mes y medio y están los chicos jugando, ¿no? El 2 de junio. ¿No? Sí, la verdad que queda muy poquito y, bueno, como la situación lo amerita, los chicos están muy ansiosos por viajar. José María, ¿ellos están necesitando o pidiendo alguna asistencia para poder viajar, para ir con más facilidades?
Sí, la verdad que el viaje es muy costoso y bueno, los chicos están en busca de sponsor que lo ayuden ya sea económicamente, con indumentaria, con todo lo que sea necesario que sume para ellos para poder viajar. ¿Con quién tienen que comunicarse? Se pueden comunicar con el papá de Gabriel o yo soy su profesor y lo puedo ayudar a contactar con su familia para que sean ayudados. ¿Nos decía algún teléfono o alguna red social? Mi Instagram es josemariajuarez.58. Puedo dejar mi número si quieren, 3815-091-591. La verdad que yo tengo un contacto permanente con Gabriel. Además de ser mi alumno, es mi amigo y lo puedo contactar fácilmente. Bueno, Silvina, ¿qué opinás si le pedimos? ¿Qué opinás si le pedimos a los chicos a ver si mueven la pelota? A ver cómo estábamos con las destrezas, ya que tienen una pelota eso ahí. Justamente le iba a decir. Mirá vos. Claro, claro. Muy bien, bueno. Ahí está. José María lo va a coordinar. Bueno. Recordemos que los chicos juegan en Cardenales también. Es el lugar de origen de los dos. Su club de formación, para integrar los Pumpas en este campeonato de Irlanda, donde van a viajar dos tucumanos. Ahí está, mirá cómo la mueven, bien. Buenísimo. ¡Uy! ¡Epa! Bueno, puede pasar. Ahí está. Bueno. Hay una pequeña demostración, Félix, y bueno, repetimos, el 2 de junio tienen que salir los chicos de acá, llegan el 5 y se pueden contactar con ellos, están distribuidos sus datos para poder buscar sponsors o cualquier asistencia les sirve. Ahí está, hermosa la nota, Sil. Saludo a Patito, saludo a Gabriel y al profe también, es excelente, ¿eh? Muchísimas gracias. Chao. Saludamos, Gaby. Saludamos, Patá. Gracias.